Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy, el primer video del 2022. Quiero recibirlos con esta extraordinaria información acerca de Kava, la blockchain de tercera generación que tiene su propio ecosistema y que este año va a dar muchísimo de qué hablar. Ustedes pueden encontrar toda la información aquí en CoinCheckup. De hecho, fue a través de CoinCheckup que vi la actualización de la mainnet de Kava 9. La testnet ya está activa y eso va a traer pues una serie de beneficios que son supremamente atractivos. Entonces, para los que llegan por primera vez al canal, recuerden que mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de presentarles información de valor. Nada de la información que comparto en el canal se debe considerar como un consejo o recomendación de inversión. La invitación es a que ustedes hagan sus propios análisis, investigaciones, validaciones y que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios. Sin más preámbulos, entremos en materia. No olviden darle un like si el video les aporta valor, un dislike si no fue así. Recuerden compartir el canal, el enlace y esta información para que seamos una comunidad que siga creciendo y que a todos nos vaya bien como el principio de Ubuntu, las tribus en las que siempre se busca que a todos nos vaya bien y no solo que a unos cuantos. Ese es como la idea y el eslogan o la principal razón por la que me motiva a compartir este tipo de información. Entonces, Kava en este momento cuesta $4 con 38 centavos. Ha tenido un año bastante movido. Aquí vemos, mirémoslo en los últimos 6 meses, tuvo un pico máximo el 30 de agosto, llegó a estar en $8 con 23 centavos, en este momento está en oferta en $4 con 50, pero este va a ser el año de Kava. Kava tiene un ecosistema que ya les voy a entrar a mostrar, funciona muy bien, se puede conseguir en Binance, en KuCoin, en Upbit y en Kraken. Y como es un DeFi, pues en la gran mayoría de los exchanges descentralizados se puede conseguir también sin problemas. Entonces la página es kava.io. Ustedes pueden entrar en la versión en español con es.kava.io. Básicamente tiene tres productos principales, los vamos a ver aquí. El Mint, préstamos e intercambio, Swap. Y entonces sus pilares, los pilares más importantes de esta blockchain de tercera generación es que va a permitir que los inversores tengan sus activos aquí con una muy buena compensación y en una plataforma bastante segura. Este realmente es un DeFi con muy buena seguridad y aquí vamos a ver como todo el tema. Entonces miremos primero préstamos en stablecoin. Ellos ya tienen su propia stablecoin que se llama USDX. Entonces uno deja como colateral el cripto que uno tenga y puede solicitar préstamos en USDX para ponerlos a hacer staking o trading o lo que ustedes consideren. Entonces se tienen tarifas muy bajas. Usted puede pedir un préstamo acá dejando como colateral sus criptoactivos con un APY que es prácticamente cero. O sea, el interés por los préstamos son muy bajos y las recompensas son bastante altas. Entonces, aquí ya vemos que en el ecosistema hay un total de 545.406.960 dólares trabajando. Y esta es como la perspectiva general de todo el mercado. Aquí vemos que en Bitcoin hay un total prestado de 17.24 millones y un colateral de casi 40. El préstamo tiene un APY de 2.5. Entonces aquí uno puede pedir prestado. Primero tiene que hacer su depósito del colateral que puede dejar y luego pedir sus préstamos. Aquí podemos ganar hasta un 46.50% de APY en la stablecoin de Kava, que es USDX, y podemos seguir poniendo a trabajar en un liquidity en nuestros tokens
y lo que obtengamos prestado también. Entonces ese es el primer producto. El segundo es prestar y pedir prestado, o sea, cuando uno no solo puede pedir préstamos, sino también ofrecerlos. Si yo quiero prestar mi cripto y recibir un interés por eso, lo puedo hacer acá también, ¿sí? Entonces puedo prestar y ganar un interés por esos préstamos, o pedir prestado y hacer staking y ganar un APY, y con ese APY ir pagando el dinero prestado. Entonces aquí podemos hacer muchas cosas. Y el último es la parte de intercambios, hacer el swap. Podemos trabajar con todas estas blockchains. Ahí está la Binance Smart Chains, Cardano, Ethereum, Atom, Bitcoin, Ripple y Polkadot y Dogecoin. Entonces realmente es interoperable este ecosistema, se conecta con las más importantes. Entonces aquí podemos ver todo el ecosistema, que es lo que a mí me interesa compartirles en este video. Entonces Kava es todo un ecosistema DeFi, de finanzas descentralizadas, totalmente escalable a través de Kava, ¿sí? Con un potente ecosistema construido sobre la blockchain de Kava, que combina una arquitectura de capa 1 sin parangón, con un rendimiento de última generación. Y aquí podemos ver pues toda la información de cómo es escalable. En este momento en la blockchain se tienen de Kava, se tienen 2.1 billones, más de 2.1 billones en activos. Procesa un total de más de 1.8 billones en transacciones con otras blockchains y tiene más de 280 mil usuarios registrados con sus wallets y operando en el ecosistema. Entonces estos son como los tres pilares sobre los cuales se construye este ecosistema, que es la seguridad, la simplicidad y la capacidad de ser interoperables con otras blockchains. Más de 185 millones de dólares en el fondo de ignición. Acuérdense que Kava Labs tiene una financiación y unos contactos bastante interesantes. Ustedes aquí pueden dejar su nombre y mantenerse al tanto de las noticias. Aquí vemos todos los exchanges, blockchains y wallets con los que se interactúa Kava. Aquí vemos que pues este es CoinGecko, HummingBot, vemos a Kraken, etcétera, etcétera. Cosmos, CoinMarketCap, Wobi, Ascendex, Ocean Protocol, Reef, están todos. O sea, realmente es una de las blockchains con más interoperabilidad, que eso es lo que la hace tan versátil y tan funcional. Aquí ustedes pueden ver toda la información y acerca de la empresa, las estadísticas, logotipo y marcas. Esta ya es la app, la forma más simple de interactuar con Kava es descargando la wallet de... Ustedes pueden utilizar Kepler. Esta es la wallet Kepler. Ustedes descargan el add-on para Google Chrome, para Mozilla Firefox o para Brave, como ya lo hemos explicado con otras billeteras. Y pues es la forma más rápida de hacerlo. Yo lo hice acá con Google Chrome. Ustedes simplemente entran en los add-ons y ustedes en manejar extensiones entran aquí en el Open Chrome Web Store y aquí colocan Kepler Wallet y esta es, ¿sí? Aquí ya está adicionado, entonces no lo voy a hacer. Ustedes la encuentran dentro del Web Store de Google Chrome, de Brave o de Mozilla Firefox. De esta manera pues ustedes ya pueden crear su wallet y lo hacen como esta extensión que ya tengo aquí abierta, ¿sí? Crean su billetera, le ponen su nombre, copian esta dirección de esa wallet, compran ustedes pueden comprar Kava dentro de Binance y se lo envían a esta wallet y aquí ya pueden hacer el swap y empezar a armar lo que ustedes quieran. Pueden hacer solicitar sus préstamos aquí en Mint,
pueden poner su dinero a prestar o recibir préstamos también acá en Lend, o pueden dentro de su app hacer crear un par de liquidez y obtener un APY, como lo estoy haciendo yo. Yo ya lo hice hace un momento acá. Ustedes pueden ver todos los pools que hay en este momento. Yo siempre trato de buscar un buen APY y acumular una cripto que para mí sea interesante acumular. En este momento me interesa acumular Kava y lo enfrenté a la stablecoin dentro del ecosistema de Kava, que es USDX. Entonces, de esta manera obtengo un 169.65% de APY de recompensa. Hay otros que ofrecen más, mire, 212. Ese es como el que más ofrece. En segundo lugar está Hart, que también es del otra cripto del ecosistema de Kava, que ofrece el 187.16, y todas están enfrentadas contra la stablecoin de Kava, que es USDX. Entonces, es una excelente forma de colocar nuestros tokens o nuestras unidades de Kava en un liquidity pool que nos ofrezca un muy buen APY y ir a la par acumulando este liquidity pool recibiendo recompensas. Entonces, el proceso aquí es muy sencillo. Una vez que ustedes tienen su billetera, copian esta billetera, se envían aquí, se pueden enviar Kava, se pueden enviar Hart o BNB, y con esos ya ustedes aquí adentro pueden hacer el swap. Digamos que ustedes quieren hacer un swap, entonces entran acá, escogen el token con el que tienen, digamos si tienen BNB, BUSD, Hart, Kava. Esos son los que pueden enviar directo. Si ustedes están dentro de un exchange descentralizado, pueden enviar XRPB o BTCB. Pero digamos, desde los exchanges que ya conocemos, la gran mayoría pueden enviarse BNB. Digamos, desde Binance pueden enviarse BNB, pueden enviarse BUSD, pueden enviarse Hart y Kava. Y ya con eso ustedes aquí pueden hacer el swap. Digamos que ustedes escogieron el par. Quieren tener, digamos, se enviaron BNB, entonces van a convertir a BNB por Kava, por ejemplo, o por USDX. Ahí arman su pool de liquidez. O si, digamos, traen BNB, pero quieren armarlo de Kava contra USDX, entonces aquí convierten todo su BNB a USDX y luego cogen el USDX y lo convierten a Kava. ¿Sí? Y arman su par de liquidez. Recuerden que el par de liquidez es cogen la mitad de lo que tengan de Kava y lo convierten a USDX y el resto lo dejan en Kava y ahí ya pueden armar su liquidity pool. Y aquí adicionan su liquidez, pueden coger lo que tengan en balance, digamos USDX contra Kava, ponen el máximo y aquí, aunque son centavos, porque ya armé mi pool de liquidez, me lo permitiría hacer. Obvio, ahí no tendría el suficiente Kava para pagar los fees, entonces me va a decir que no, pero sin embargo, mirémoslo. Ustedes aquí pueden escoger el tipo de fee, está el gratis, está el promedio y está el alto. Dependiendo del balance que tengan, ustedes pueden decirle que quiero escoger este y aprobar. Y en unos minutos les va a responder el procesamiento de la transacción. Si es exitoso, pues les va a hacer salir el mensaje de aprobado. Y si no hay suficiente balance para pagar el fee, pues les va a generar el error. Entonces, aquí pueden encontrar también toda la información del proyecto. Es un DeFi para criptos, finanzas descentralizadas completas. Está el disclaimer, está la calificación en DeFi Pulse, de cómo está rankeado Kava, para que ustedes lo miren. Pues esta es la gran oportunidad, ¿no? Digamos que en el mercado DeFi
está muy virgen, no ha cumplido ni siquiera un año, digamos que de la explosión fuerte se empezó a dar hacia mediados del año pasado, o sea, 2020. Entonces esto está en pleno crecimiento. De hecho, esta plataforma ofrece funcionalidades que todavía no estaban en el mercado y el tema de la interoperabilidad lo convierte en una de las principales aplicaciones de DeFi para hacer que los inversores puedan colocar sus criptos a trabajar y a generar una rentabilidad. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, Atom, que es la blockchain de tercera generación con la que Kava trabaja, apenas tiene un market cap incipiente, está naciendo. Entonces, tanto Atom como Kava este año van a explotar por las funcionalidades que tienen. Esto es importante que lo tengan en cuenta, así como el año pasado, en diciembre, en los últimos días, hace unos días, hicimos un balance de cómo nos fue con la información que les compartí en el canal. Los que siguen de cerca el canal y están pegados y han tomado acción con la información, pues han tenido muy buenos resultados. Aquí ustedes van a ver que Kava, Atom, de una vez les voy a dar aquí los nombres: Phantom, OBR, Gala Games, la exchange del, la, perdón, la cripto del exchange crypto.com, que se llama Cro, Velas y Kava. Son blockchains y de tercera generación y criptos de exchanges que van a tener un excelente año por las funcionalidades, las alianzas, la interoperabilidad, la velocidad y la seguridad. Entonces, este año va a ser un año bastante movido y qué bueno empezar el año con buena información. Aquí vemos cómo trabaja Kava, ¿sí? Cómo se garantiza la seguridad de los colaterales que los inversores pueden dejar aquí para que se pueda prestar sus activos y tener muy buenas recompensas. También se explica cómo se maneja el tema de la gobernanza, el staking, la validación, los principales partners. Entonces aquí vemos a Atom, si ¿sí ven? Cosmos, Ripple, y estos son pues grandes inversores de capital que ya hemos visto en otros proyectos grandes. Este es el roadmap que ha venido cumpliéndose bastante, pues se han ceñido y lo han cumplido. Y estas son las redes sociales. En Medium ustedes encuentran toda la información aquí en Medium. Está pues su canal, su red social. La que más pautan es Twitter y en Medium. Y dentro de CoinMarketCap, Coin Paprika, Coin Gecko, pueden encontrar toda la información. Aquí vemos que está subiendo. En las últimas 24 horas ha subido 2.5%. Yo afortunadamente lo compré anoche y lo compré como en $4, 4 algo. Entonces, pues es interesante porque esto le queda muchísima tela por cortar. Digamos que el máximo histórico al que ha estado es de $8 con, perdón, $9 con 18. Mírenlo ahí. Si lo podemos comprar ahorita que está en 4.40, pues estamos teniendo una inversión que tiene un potencial de crecimiento de mínimo un 50%. Recuerden que este es un proyecto, como yo les he dicho, las blockchain de tercera generación son proyectos que tienen un sello de garantía porque pues están entrando a resolver problemas, ofrecen soluciones con tecnología, ofrecen seguridad, velocidad, escalabilidad, interoperabilidad, y eso tarde o temprano va a redundar en beneficios en el mercado. Y si es un proyecto serio, sólido, seguro, estable y escalable, pues es muy muy posible que el precio fácilmente vuelva por lo menos a estar en este máximo histórico o lo supere, como ya lo hemos visto con proyectos como Terra, como Polygon, como Solana, que pues brillan por su
despliegue tecnológico, por su innovación, por su seguridad, etcétera, etcétera. Entonces aquí también podemos ver dentro de CoinCheckup, esta parte me parece supremamente interesante porque nos muestra el score rating de cómo la predicción de Cava tiene pues este comportamiento, ¿sí? Estos son los principales herramientas de análisis de mercado, el RSI, el stock, el Fast Stochastic, el MACD, etcétera, etcétera. Entonces vemos que tiene la gran mayoría de estos indicadores están recomendando que es un muy buen momento para comprar o sugiriendo un muy buen momento para comprar, a pesar de la incertidumbre que en la que está en este momento el mercado. Fue lanzado el 24 de noviembre del 2019. Entonces ya tiene más de un año, poco más de un año. Y es un proyecto que tiene pues muchos ingredientes que lo hacen interesante. Aquí vemos los cuadros, el market cap, el precio cómo ha oscilado. Vemos que a pesar de las fuertes caídas se ha mantenido como lateralizado. O sea, no es un proyecto que se vaya al piso fácilmente. Este es de los aspectos que más reviso yo a la hora de escoger una cripto, por ejemplo, para los bots de trading, que sean proyectos sólidos. Y un proyecto sólido no va a tener picos de subidas fuertes y descolgadas fuertes, sino va a tratar de hacer esto, movimiento sinusoidal, sube y baja, sin tener picos abruptos y caídas o subidas abruptas. Entonces, este es una de las blockchain de tercera generación que me interesa y ya está incluida dentro de mi portfolio y la tengo también dentro de algunos bots. Por eso quise traerla aquí en el canal y mostrarles a ustedes esta información para que la validen, la revisen y si sus análisis y sus propias revisiones les dan la señal de invertir en ella, pues así lo harán. Esto, como les decía, está presente o se puede comprar muy fácilmente en Binance, KuCoin, Upbit, Kraken, Huobi, Gate, Sex.io, Coinone, Pionex, miren, AAX, HitBTC, TheCoin, etcétera, etcétera. Aquí ustedes pueden ver que está en la gran mayoría de los exchanges grandes, la pueden encontrar. Digo exchanges grandes porque muchos creen que Coinbase y que Kraken son los más grandes y no, realmente cuando uno mira los exchanges grandes y poderosos no están en Estados Unidos, están en Asia. Entonces, para que lo tengan muy presente. A todos ustedes, gracias por su confianza, por seguir el canal. Nos vemos en la siguiente entrega y una feliz semana para todos.